Comenzar desde cero puede parecer simple. No tienes nada, pero tampoco debes nada. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que empezar desde menos $400,000? ¿Ah? En 2008, esa fue mi realidad. Perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y en momentos así, tienes dos opciones. Ser víctima de las circunstancias o tomar las riendas de tu destino. Yo elegí actuar. Hola, soy Alfredo de Vagna y en Progresando Ando quiero compartir contigo las herramientas que me han ayudado a superar los obstáculos para cada día mejorar en las 7 áreas claves de la vida. Juntos vamos a explorar estrategias y experiencias que te inspirarán a progresar y evolucionar, superando tus propios retos y alcanzando tus propias metas. Así que acompáñame en este nuevo episodio de Transformación y Crecimiento. Es hora de progresar y andar hacia un futuro más brillante. Hola, bienvenidos a este reto de 28 días que te permitirá transformar tu vida a través de la magia del agradecimiento. Mi nombre es Alfredo de Vagna, soy el director general de Progrivo, el fundador de la Academia del Progreso, fundador de Líderes del Progreso en Acción y tu anfitrión del programa Progresando Ando. Hoy vamos a tener la oportunidad de utilizar la magia del agradecimiento para que todos nuestros días sean mágicos de principio a fin, no solamente una mañana, ¿ok? Pero primero vamos a hablar de cómo te fue ayer. ¿Cómo te sentiste al hacer esa práctica y visualizar todos tus sueños hechos realidad? ¿Los viviste? ¿Los sentiste? ¿Hiciste tu vision board o tu tablero de visión? Si lo hiciste, me encantaría que nos mostraras una foto de tu tablero de visión. ¿Le pusiste esa fuerza y ese sentimiento de agradecimiento para darle mucho más poder magnético y atraer todos tus deseos? Me gustaría que me comentaras un poco más cómo te fue, ¿ok? Ahora, para el día de hoy, una de las rutinas más practicadas por mis mentores y a la cual yo la incluyo en todas mis meditaciones es la visualización de mi día como un día mágico. Y como nosotros aprendimos en la práctica anterior, no es necesario ya haber recibido ese deseo, de la misma manera que no es necesario esperar que tu día termine para sentir agradecimiento por todo lo mejor que te haya pasado durante ese día. Nosotros normalmente tenemos una idea. La mayoría de las personas, y yo creo que tú eres una de esas personas también, tienen una idea de qué es lo que vas a hacer durante el día, ¿ok? Y mucho más si se trata de eventos importantes, como quizás esa cita que tanto esperabas, o esa entrevista de trabajo que tienes, o el día que vas a pedir un aumento de salario, o tu primer día de clases en la universidad, o quizás ese paseo que tanto esperabas, o incluso si solamente sabes que hoy lo que vas a hacer es salir de compras al súper o a la farmacia o que vas a hacer la limpieza de tu casa. Lo que yo te invito a pensar es que visualizar cada una de esas cosas e imaginar lo bien que te fue y dar gracias antes de que todo eso suceda es un poder maravilloso. Por ejemplo, imagínate en esa cita que tú tanto esperabas. Imagínate antes de que suceda, cuando vas y la buscas, cuando en la vía se van riendo, cuando llegan a ese lugar donde van a comer, cuando se sientan, cuando se miran a los ojos, cómo la conversación fluye, cómo se reían sin parar, cuando terminan de comer y ya es como hora de regresar, cuando llegas a su casa y la miras a los ojos y le das ese abrazo tan fuerte que tanto esperabas del final de la noche. Imagínalo. Dar gracias, gracias, gracias por todo eso que estás visualizando. Todo eso es, en realidad, poner el poder de la atracción en acción en su máxima capacidad. O, por ejemplo, si vas a una entrevista de trabajo, visualiza cómo fluye la conversación, cómo te dan la mano y cómo esa persona simpáticamente te dice que te sientes. Y luego, cómo tú vas respondiendo con muchísima gracia y con muchísima fluidez todas las preguntas que te están haciendo. Y cómo de repente ves la sonrisa de esa persona cuando esa persona tú la ves pensando como que, wow, esta es la persona que yo quiero para esta posición. Imagínalo y lo visualizas. Y luego das gracias, 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 porque eso es así o va a ser así. O si te vas de paseo,
Visualiza cómo te sale todo bien en el camino, cómo no consigues casi tráfico, cómo llegas sano y salvo a tu destino, cómo te encuentras ya mojando tus pies en esa playa, cómo te encuentras tomando el sol. Visualízalo y da gracias, gracias, gracias. O incluso si solamente vas al súper. Imagínate cuando que llegas y bajas al estacionamiento y prendes tu auto y tu auto prende de lo mejor y vas en el camino y no hay casi tráfico y de repente cuando estás llegando en el supermercado resulta que en ese preciso momento está saliendo otro auto y te dio el puesto de estacionamiento perfecto para ti y tú entraste en armonía perfecta enfrente de la entrada del supermercado. Y luego llegas y ves cómo vas consiguiendo todas esas cosas que tú normalmente compras. E incluso te conseguiste hasta descuentos ese día por todas tus compras. Y si quieres arriesgarte, lo que puedes hacer, imagínate que te vas a encontrar a esa amiga que tienes tiempo que no ves. Eso es colocar el poder de la visualización y la magia del agradecimiento en acción. Y das las gracias, gracias, gracias por ese día tan maravilloso en el súper. O así solamente vayas a lavar tu ropa. Imagínate cómo te quedó toda la ropa limpia, cómo huele tan bien. Lo que sí es importante que te quiero comentar con respecto a todo esto es que no debemos confundir lo que es la visualización de todas estas cosas con expectativas. Son dos cosas totalmente muy diferentes. Esperar y tener la expectativa de que cuando tú llegues al supermercado y esté ese puesto de estacionamiento allí, y que de repente cuando tú llegues no está, eso te va a crear decepción, ¿ok? Entonces, trata de visualizar todas las cosas, cómo va a ir tu día de una manera positiva, pero sin expectativas. Es muy importante, no le adjuntes a tus visualizaciones una expectativa, porque si no, como te dije, eso te va a crear decepción y no es la idea. La idea es que utilices la magia del agradecimiento a tu favor, ¿ok? Y sí, yo sé que quizás tú podrás pensar que tú en realidad no tienes ningún tipo de influencia en cómo te va a ir durante tu día. Pero si no te has dado cuenta, muchas personas hacen esta práctica cuando se levantan con un mal pie o de mal humor y todo lo que se imaginan y todo lo que se visualizan es lo peor que les va a pasar durante el día. Ahora, ¿qué crees tú que pasa? ¿Tú crees que muchas de esas cosas que esas personas visualizan negativamente se les dan? ¿Te ha pasado que a lo mejor algún día te levantas de mal pie, de mal humor, echando todas las maldiciones que tú puedas y ese día te va de lo peor y tú dices que conseguiste el tráfico que no querías conseguir, tu jefe estaba de mal humor, tu esposa estaba de mal humor, tus hijos se portaron de lo peor? Entonces, si nosotros sabemos que esto funciona para mal, ¿por qué no utilizamos este mismo poder a nuestro favor? Y de la misma manera que tú no colocas expectativas cuando te quejas, que tú no dices, bueno, mi jefe me va a gritar, y no te decepcionas si tu jefe no te grita. O si de repente te paraste de mal pie y dijiste, es que voy a conseguir muchísimo tráfico, y de repente no conseguiste tráfico y eso no te decepciona porque no creaste una expectativa. Lo mismo te sugiero que hagas con todas esas cosas positivas que tú sí quieres que te pasen durante el día. Así que lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy vamos a visualizar y vamos a dar gracias por un día mágico. Porque todas las cosas te van a salir de maravilla. Así sea lo que sea que vayas a hacer. O sea, si vas a hacer ejercicio, imagínate que esa rutina terminas súper con mucha fuerza y vitalidad al salir del gimnasio. Si vas de compras, imagínate que vas a conseguir ese puesto de estacionamiento maravilloso en la entrada del supermercado y que vas a conseguir todas esas cosas por las cuales ibas a ir al supermercado a comprar y conseguiste todos esos descuentos. Si vas a visitar a tus padres, imagínate esa gran sonrisa cuando ellos abran la puerta y te reciban y te den ese abrazo y todas esas grandes conversaciones que tuviste con ellos y cómo te reías con ellos y cómo al final de esa visita terminaron todos contentos sin pelear. Porque a lo mejor cuando vas hasta donde tus padres, a lo mejor siempre pelean o no, qué sé yo. Pero imagínate que todo salió maravilloso. O si vas a salir con tu pareja,
Si vas a ir con tu pareja, imagínate que tuvieron una cita maravillosa, que se reían y se contaban las cosas y la pasaron maravilloso y al final de la noche se dieron un beso y qué genial fue esa cita con tu pareja. O si vas a salir con tus hijos, que tus hijos se portaron de lo mejor y disfrutaron muchísimo esa salida y se portaron muy bien y quedaron súper contentos al final de la salida. O si vas a limpiar tu casa, imagínate lo divertido que vas a estar con tus audífonos, quizás escuchando música, bailando con el coleto o con la escoba y qué bien la pasaste cuando estabas limpiando tu casa. O si vas a lavar la ropa, imagínate que sacaste toda la ropa de la cesta de la ropa sucia, la metiste en la lavadora, luego en la secadora, la doblaste y qué felicidad sentiste cuando ya todo estaba guardado en cada una de las gavetas o en el closet. O si vas a la universidad, imagínate qué bien estuvo esa clase y cómo ese profesor te hizo una pregunta y tú la contestaste de lo mejor y te sentiste muy bien. O si vas a ir al trabajo y ya tú sabes más o menos las tareas que tienes que realizar durante el día. Imagínate terminando cada una de esas tareas positivamente y cómo te sentiste de bien de haber completado todas esas cosas que tenías pendientes. Visualiza que todo va a salir bien y da gracias por adelantado. Porque mientras más tú practiques esta práctica, vas a ver cómo cada día va a ser mejor y mejor. E incluso cuando las cosas no te salgan de la manera que tú esperas, cuando no tienes esas expectativas, el sentimiento de gratitud te va a ayudar a enfrentar mucho mejor los retos que se te presenten. ¿Okay? Así que es muy importante que visualices cada una de esas cosas y que digas mentalmente: gracias por esa visita al supermercado tan fácil donde conseguí todo lo que necesitaba y hasta el puesto del estacionamiento. O gracias por esa cita con esa persona maravillosa porque la pasamos tan bien y tuvimos una gran química y todo fluyó increíblemente. O gracias por esas buenas noticias que recibí de la oferta de trabajo a la cual apliqué cuando me dijeron que el trabajo era mío. Utiliza el poder del agradecimiento a tu favor el día de hoy y todos los días a partir de ahora para que todo tu día sea mágico, no solamente para que tengas una mañana mágica, ¿ok? Así que bueno, para la práctica mágica número 14, la del día de hoy, recuerda que tenemos que contar nuestras bendiciones y repetir los pasos de la práctica mágica número 1, donde vamos a hacer una lista de esos 10 agradecimientos o esas 10 bendiciones. Vamos a escribir por qué estamos agradecidos y por qué lo consideramos una bendición. Vamos a releer la lista y al final de cada una de esas vamos a decir gracias, gracias, gracias. ¿Okay? Luego, por la mañana vas a revisar mentalmente todos tus planes para el día y para la noche también, incluso hasta la hora de irte a la cama. Y con cada plan o cada acontecimiento de lo que vayas a hacer durante el día, visualiza lo bien que te va a ir, ¿okay? Y vas a decir la palabra mágica gracias. Vas a visualizar que al final del día vas a decir gracias, 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 inmensamente agradecido porque el día ha sido maravilloso y todo me ha salido a la perfección. Cuando hayas terminado de dar las gracias por todos los planes que te han salido maravillosamente bien el día de hoy, vas a terminar la práctica mágica diciendo y gracias por todas esas buenas noticias que voy a recibir el día de hoy. Y recuerda que hoy, antes de dormir, vas a tomar tu piedra mágica, vas a pensar en todos esos planes maravillosos que te salieron de lo mejor durante el día, en ese día mágico que tuviste. Vas a escoger uno de esos planes y vas a decir la palabra mágica gracias por eso que te salió tan bien y tan maravilloso. ¿Ok? En la próxima práctica lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el poder del agradecimiento para sanar aquellas relaciones presente o del pasado que te causen o te hayan causado una carga emocional. ¿Qué te parece? Pero por hoy solo te deseo que tengas un día súper mágico y que todo te fluya a la perfección. Muchísimas bendiciones para ti. Gracias, gracias, gracias por acompañarme en otro episodio de Progresando Ando. Si te ha inspirado o aportado algo valioso, te invito a suscribirte y dejar una reseña positiva en la plataforma donde nos estés escuchando. Y si conoces a alguien que también pueda beneficiarse de este episodio, no dudes en compartirlo. ¿Quién sabe? Hasta te lo agradezcan comprándote tu comida favorita.
Si deseas apoyar más activamente este programa, puedes donar o puedes considerar obtener nuestra membresía exclusiva. Y por menos de lo que cuesta un café al mes, tendrás acceso a recursos adicionales. Solo imagina que me estás invitando a ese café mientras conversamos sobre progreso y evolución. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio de este emocionante camino hacia el progreso y la evolución personal.